Estrella 1974 Comedia Ciencia Ficción Suspenso de guiene. Texto 1x2 Estrella Negra Una Aventura de Ciencia Ficción en un Guillén de John Carpenter, Carpenter y Grand no Open -on Black Silence El sonido de la música electrónica se eleva hueco mecánico Fundido en un tracking shot largo a track copyright ese del universo Mientras el narrador habla, nos movemos a través de galaxias nebulosas, sistemas solares, Mobicopia lentamente desde el infinito hasta un sistema planetario particular en lo profundo de un laberinto de soles. Narrador: Al final, estamos a mediados del siglo XXII. La humanidad ha explorado los límites de su propio sistema solar y ahora alcanza las infinitas distancias interestelares del universo. Se aleja de su propio pequeño más menos o sistema planetario en enormes naves hiperimpulsoras. Son naves espaciales de sistema cerrado, autosuficientes e impulsadas por computadora que viajan a asombrosas velocidades posteriores a la luz. El hombre ha comenzado a extenderse entre las estrellas. Enormes naves se embarcan con generaciones de colonos que buscan en las profundidades del espacio nuevas tierras, ahora hogares, nuevos comienzos. Mucho antes de estas naves coloniales va un nuevo pionero. Los exploradores, los exploradores, una raza especial de hombres que ha dedicado su vida a abrir camino a Trapcopyrights de las galaxias Mese distantes e inexploradas, abriendo las fronteras Mese lejanas del espacio. Estos son los hombres del cuerpo de exploración y avanzada. La tarea a la que se enfrentan es una de increíble aislamiento y soledad. Tan lejos de casa que la Tierra ya no es ni siquiera un punto de luz en el cielo, deben peinar el universo en busca de esos planetas inestables cuya existencia representa una amenaza para los pacíficos colonos que les siguen. Deben encontrar estos planetas rebeldes y destruirlos. Entre estos comandos se encuentran los hombres de la nave exploradora Dark Star. Ahora nos estamos moviendo hacia un planeta flotando frente al planeta Stell Scout Ship Dark Star. A medida que avanzamos hacia la nave, comenzamos a escuchar voces, crepitando con estica. Dolittle, sobre, filtro de radio, a, ah, Kutopidai dijiste, pinback. Pinback, sobre, gran estica, más que noble group, do sobre, filtro, a, ah, Kutopidai fue eso de nuevo, todavía no puedo. orte. Pinback, sobre, filtro, dije que estoy tratando de comunicarme con Talvi. Algo anda mal con el maldito intercomunicador. Necesito una aproximación del dimetro de última hora. La gmara está ahora flotando hacia el domo de observación en la parte superior del barco. En la cúpula se sienta Talvi. Es mirando a su alrededor, con los ojos muy abiertos, a los planetas y las estrellas. Dolitle, sobre, filtro, Talvi, Talvi, este es Dolitle. ¿Me has leído? Talvi. Nos acercamos a la cara de Talvi. El disparo se detiene y se mantiene mientras continúa mirando, embelesado. Dolittle, continuación, terminado, filtro, Talvin, ¿me escuchas? Hay un crackle, y la voz de Dolittle de repente resuena, alta y clara. Dolittle, continua, Talvin. Talvin, se interrumpe, o. Oh. Ah, s, Dolittle. ¿Qué Interior, sala de control primer plano de un reloj digital, marcando los segundos. Dolittle necesito una aproximación del dimetro. Talvi, cambio, es bien, dolittle lo tendré copyright en un minuto. La humara comienza a retroceder a lo largo de la sala de control, revelando a tres hombres. Caldera, dolittle y Pinback. Estén sentados muy juntos en Peque más menos a sillas estrechas, rodeados por un laberinto de instrumentación, presionando botones, haciendo ajustes y correcciones. Hay una silla vacá. El panel de enfrente parece quemado. Pinback necesito una lectura GHF en la corrección de la gravedad. Dolittle lo comproba Copyright. Caldera tengo una lectura de disco reducida de 7000. Pinback correcto, eso se comprueba a Q. Pinback Dolittle, Pinbacks, Dolittle. Dolittle tu lectura GHF es menos 15. Pinback Dolittle, Dolittles. Pinback necesito una lectura de computadora en una marca a prueba de fallas. Dolittle en un segundo. PIMBAC Caldera, ¿puedes darme algunas cifras temporales? Caldera 97 millones, menos 8, corregido a masa crítica. PIMBAC Lole, con un aumento cuntico de 7. Dolidle PIMBAC, tengo una lectura de computadora de 9577. Caldera hora de empezar a hablar. PIMBAC Sistemas de VA de bombas operativos. PIMBAC presiona un botón en su panel. Interior, bomba y la pantalla es negra por un instante. Luego, dos enormes puertas comienzan a abrirse pesadamente, revelando el planeta que gira debajo. Una enorme bomba, designada con un número 19 gigante en su costado, desciende lentamente fuera de la nave sobre un estante. Narrador: Fin. Esta es una bomba de reacción en cadena, también -n conocida como dispositivo termoestelar exponencial. Su propio poder destructivo es pequeño más menos o, apenas suficiente para vaporizar 12 manzanas de la ciudad. Sin embargo, cuando explota en contacto con un objeto del tamaño más menos o de un planeta, inicia una reacción en cadena en la materia misma de ese planeta, convirti Copyright en un reactor gigante que se destruye, mismo en un asombroso destello de Copyright remico. Estas bombas estén equipadas con sofisticados mecanismos de pensamiento y habla, para permitirles tomar decisiones ejecutivas en caso de una situación de crisis. Estos centros de juicio estén controlados por un mecanismo a prueba de fallas. Interior, sala de control dolid de, de cerradura a prueba de fallas. Pinback gira una llave en una cerradura. Pinback bloqueado a prueba de fallas. A, Sargento Pinback llamando a Bomba 19. ¿Me les, Bomba? Exterior, Bomba y la Bomba es suspendida debajo del barco. Bomba 19 Bomba 19 al Sargento Pinback, te leo. Continuar. Cuando la Bomba habla, tiene la voz remilgada y quisquillosa de un funcionario menor. Interior, pinback de la sala de control. Bueno, bomba, tenemos unos 60 segundos para caer. Solo me pregunto si todo es bien. ¿Has revisado tu escudo de energía de Euridio Platino? Exterior, Bomb by Bomb 19 funcione positiva de protección de energía. Interior, sala de control pinback sway. Sincronicemos el tiempo de detonación. ¿Sabes cuándo se supone que debes irte? Exterior, Bomb by Bomb 19 detonación en 6 minutos, 20 segundos. Interior, pinback de la sala de control, muy bien, tengo tiempo de detonación en, espera un minuto, algo anda mal con el reloj. Golpea el panel, muy bien, tengo tiempo de detonación en, no, eso no puede ser correcto, dice 3 a más menos 2. Vuelve a tocar el panel, bien, tengo 6 minutos exactamente. Eso se comprueba, abajo. Exterior, bomb by bomb 19 con pro copyright o a los 6 minutos. Interior, pinback sala de control, mate, bomba. Exterior, bomba y varias luces parparean a lo largo del costado de la bomba. Bomba 19 armada. Interior, pinback de la sala de control. Bueno, entonces, todo suena bien. Te dejaremos en 35 segundos. Buena suerte. Exterior, bomba y bomba 19 gracias. Interior, pinback de la sala de control. Comienza la secuencia principal. Marque en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Drop. Exterior, la nave La Bomba en punto 19 se desprende de la nave y desciende zumbando hacia el planeta que se encuentra debajo. Interior, sala de control Dolittle secuencia de hiperimpulsor iniciada. gold de Italo, Pinback. Pinback presiona el interruptor de hipervelocidad. Los campos de fuerza se energizan alrededor de los hombres. Exterior, la nave la Estrella Oscura acelera a hipervelocidad y se aleja como un rayo por el espacio. El sistema planetario retrocede en el fondo. Dentro del domo de observación, tal vez congelado en un campo de fuerza protector. Insertar. Tiro cercano de un reloj de tiempo. Blips abajo a cero. Volver a la escena de 13 de la nave. Hay un intenso destello de luz cuando el planeta, ahora un punto de luz, explota. Interior, cápula de observación el campo de fuerza alrededor de Talvi desaparece cuando la nave sale del hiperimpulsor. Se frota los ojos como si se estuviera despertando y luego baja la mirada a sus paneles de lectura. Insertar, plano de cerca de un panel. En una pequeña más menos a pantalla vemos el planeta explotando, y debajo, una lectura dice. Secuencia de destrucción completa regreso a la escena Talvi toca su intercomunicador. Talvi Teniente Dolittle, acaba de explotar. Pausa, A, ah, se más menos or, el planeta acaba de explotar. Pausa, sacude el micrófono, teniente. Interior, sala de control los hombres se estiran en sus asientos. Dolit le desbloqueo a prueba de fallos. Pinback desbloquea la unidad a prueba de fallas. Pinback a prueba de fallas desbloqueado. Voz grabada atenciene. Atencione. La secuencia de hiperimpulsor ahora es terminada. Tenga en cuenta que las semas menos al de prohibido fumarán crecidor, la voz se agota. Dolittle bueno, ¿ahora qué? ¿Qué copyright tienes para nosotros ahora? ¿Caldera? Boiler, comprobando sus lecturas, no mucho. Nada de nada en este sector. Dolittle en cucopyright copyright entrame algo, no me importa de copyright. Caldera bueno, muestro un 95% de probabilidad de vida inteligente en la nebulosa cabeza de caballo, Dolittle a la mierda esa mierda. Caldera Bueno, es una especie de posibilidad remota. Dolittle es una maldita persecución de Intil. ¿Recuerdas cuando el comandante Powell encontró esa probabilidad de ms de 99 de vida inteligente en la nube de Magallanes? Caldera Bueno, existe la posibilidad de. Dolittle, ¿recuerdas lo que encontramos? 14 a más menos, os luz para un maldito vegetal sin sentido que parezca un globo fluxido y chillaba y soltaba un pedo cuando lo tocabas. ¿Recordar? Caldera muy bien, entonces, Dolittleas, que no me des nada de esa mierda de vida inteligente. En Copyright, entrame algo que pueda explotar. Una luz se enciende en el tablero de Pinback. 0L mira hacia arriba. Pinback nueva estrella. Sin reaccione, oye, adivina Copyright. Tengo una nueva estrella en la lectura. Dolittle, -le, sin mirar hacia arriba, huele. Pinback otra ignita. No en las listas. Una enana roja. Dolidle alguien planeta. pinbacks 8, dice Aku. Dolidle alguno de ellos es bueno. Pinback, escanea la pizarra, nada. Todo estable. Dolidle pierde INTERCOPYRIGHT S Pimback, continuación ¿Cómo -e le vas a llamar? Dolitle, sin mirar hacia arriba, Q copyright. Pimback la nueva estrella. Cu copyright le vas a llamar. Dolitle aquí copyright N le importa. No me molestes. La boca de Pinback se aprieta. Una pausa. Pinback el comandante Powell lo habrá nombrado. Dolittle el comandante Powell es muerto. Involuntariamente, Pinback mira el asiento vaco y quemado del comandante Powell. Los paneles de 13 de copyright le porotean. Pinback vamos, Dolittle, ponle un nombre. Dolittle Fred. Botón Q copyright. Dolittle por la presente nombro a esta estrella Fred. Caldera oye, Dolittle, Q, tienes uno. Un planeta inestable. 85% de probabilidad de un planeta inestable en la nebulosa del velo que probablemente se salga de su órbita y golpee una estrella. Dolid le suena bien. Traza un curso para la nebulosa del velo. Boiler Pinback, rame el registro gráfico. Pinback saca un cuaderno de hojas sueltas de un estante sobre el asiento vaco del comandante Powell y se lo arroja de Boiler. Con una mirada agria a Pinback, Boiler toma el cuaderno y comienza a ojearlo. Do le pongamos algo de Msikaku Boiler. La caldera presiona un botene. Comienza a jugar el tema de Msikaka Country a todo fuerte. Exterior. Estrella oscura. Secuencia del Tulo. Esta secuencia incluye Tomás de la Estrella Oscura desplazándose por el espacio, pasando por varias maravillas ksmicas, intercaladas con Tomás de los Hombres tal y mirando al espacio. Boiler recortándose la barba. Dolid le jugando al solitario. Pimback leyendo un mil libro. Tercero ditos y fin de la mágica. Finaliza la secuencia. Interior, Biblia estrella oscura. Estamos viendo una cinta filmada. Dolittle acaba de encenderlo y mira fijamente a la imagen. Puntos de mira y meros intermitentes superpuestos. Dolittle cuaderno de Bitcora, entrada en mero 1943. Dark estar cruzando a la velocidad de la luz a trap copyright del sector Teta 990 en camino a la nebulosa del Velo para la destrucción del planeta inestable. Nuestra ETA es 1700 horas. Piensa, los sistemas de la nave siguen deteriorándose, Pinback se inclina a la vista y susurra a lo do de Dolittle. Dolittle asiente y Pinback se retira. Dolittle, continúa, el cortocircuito en el panel del asiento trasero que mata al comandante Powell sigue siendo defectuoso. Piensa, eh, al copyright N9, Pinback se inclina hacia a y susurra enfticamente. Dolit le parece fastidiado. Dolit le, continúa, y como es sentado al lado, sigue molestando a Pinback. Mira a Pinback. Entonces. El rea de almacenamiento 9 se autodestruye la semana pasada, destruyendo todo el suministro de papel hígico piráidnico del barco. Eso es todo. Bip. Interior, cápula de observación talvi sigue contemplando las estrellas. Se abre una trampilla en el suelo y Dolit le asoma la cabeza. Dolit le Talvi Talvi gira su asiento y mira de Dolittle. Dolittle, continua, Aku, hay algo de desayuno. Dolittle sube a la cúpula y se sienta en el suelo. Le entrega a Talvi el paquete de comida y observa con naturalidad mientras Talvi comienza a comer. Dolittle, continua, sabes, Talvi, realmente deberás comer con el resto de nosotros. Pasas demasiado tiempo, Aku, arriba. Talvi me gusta estar, Aku, arriba. Dolit le debe sentirse solo estando aquí tanto tiempo. Tal vez no me gusta ir abajo desde que murió el comandante Paddle. Me siento encerrado a, abajo. Si fuera lo suficientemente grande, dormir a Q, arriba, Dolit, deberá pasar alguien tiempo abajo, verme ese del resto del barco. Tal vez ese, puedo vigilar las cosas aquí arriba, Dolit me encanta observar las cosas, solo contemplar los planetas, los meteoritos, los asteroides, los mulos de gas, do le tendréis mucho tiempo para eso, ¿sabes? Y magnalo de esta manera. 20 a más menosos en el espacio y solo hemos envejecido 3, as, que habrá mucho tiempo para mirar alrededor. Tal vez sabes, Doyle. si vamos a la nebulosa del velo, podemos encontrar algo extra más menos hoy hermoso. Los asteroides copyright Deberán estar pasando por allá, ahora, asteroides copyright mix do Nunca he oído hablar de ellos. Tal vez son un cuerpo de asteroides que dan una vuelta completa al universo una vez cada 12,3 billones de a más menos os. Los asteroides copyright mix por lo que he oído, doolittle, brillan, brillar con todos los colores del arco Nadie sabe por qué copyright. Simplemente brillan mientras se desplazan por el universo. Imagina todas las vistas que han visto en el tiempo que han estado viajando. El nacimiento y la muerte de las estrellas, cosas que nunca veremos. El universo es vivo, do Pensó que estaba todo vaco, pero no lo es. Entre las estrellas, hierve de luz, gases y polvo. Hay os guijarros a la deriva, planetas que nadie en la Tierra ha visto jamese, nadie mese que los asteroides. Copyright mix, hay un sonido blipping es insistente, tal vez bruscamente arrancado de su ensimismamiento. Cero L mira hacia abajo a un panel. Pero su conversación es suave, y ha hecho que Dolittle le recuerde. Dolittle le sabes lo que pienso, tal vez... Tal vez obtengo algo, Aku. En esta lectura, Dolittle es divertido, pero me siento, ya sabes, mucho tiempo para... Tal vez creo que tengo un mal funcionamiento, Aku, en alguna parte. Dolittle, no puedo hablar con los de Mese, pero con tiempo paran, pienso en mi hogar, mi hogar en Malibu. Sola surfear mucho, Talvi. Sola ser un gran surfista. Talvi, teniente Dolittle, tengo un mal funcionamiento definitivo en uno de los sistemas informáticos de circuito cerrado. Dolittle, las olas en Malibu y Zuma fueron fantásticas en los manantiales, Talvi. Recuerdo haber corrido por la playa temprano en la mamás menos sana de primavera con mi tabla y un traje de neopreno, tal vez parece que no puedo localizar el mal funcionamiento exactamente, Dolittle Waves alcanzará un pico muy alto y cristalino. Golpea esa agua. Reading la pared simplemente perfecto. Tal vez, en algún lugar de los circuitos de recopilates y aumnomos, Dolittle supongo que echo de menos las olas y, sobre todo, mi tabla. Tal vi gira en su asiento y se dirige directamente a Dolittle. Talvia, Dolittle, tengo una falla en esta lectura, pero parece que no puedo ser más menos alar exactamente en derest. Dolittle, salí de su enzo más menos a ciene, no te preocupes por eso. Lo averiguaremos cuando se estropee. vez, molesto, realmente creo que deberá tratar de localizarlo de inmediato. Podrá ser algo importante. Dolittle ojalá tuviera mi tabla conmigo ahora. Incluso si solo pudiera pulirlo de vez en cuando. Exterior. Plano largo del espacio de la estrella oscura a la deriva a trap ese del espacio. Interior, cocina Wheeler, Pimbak y Dolid le estén bajando una escalera a la cocina. Caldera, tengo esta luz parpadeante en uno de mis paneles. Pimbak luz parpadeante. Caldera la de la unidad, o, oh, creo que es GMR1200. Boteneo. ¿Qué está mal ahora? Caldera, no estoy seguro. Sin embargo, creo que algo es jodido en alguien el lugar de la nave. Pimbak, espero que no sea el horno otra vez. Calderas. Pimbak, ¿recuerdas cuando la gravedad artificial se apague en el va más menos o? Los hombres se sientan a comer. Dolittle trae paquetes de comida del horno. Pimbak, oye, Dolittle, ¿crees que alguna vez encontraremos vida inteligente real a, fuera? Dolittle, ¿de? Pimbak, nebulosa del velo. Dolittle, aquí y ¿te le importa? Interior, sala de control. La sala de control es vaca. Se de un momento, hay un bip repetitivo. Tiro cercano, pantalla de televisión. En la pantalla está el mensaje. Comunicación entrante se desvanece y aparece Mission Controller en la pantalla, contra un fondo de terminales de computadora. Es vestido con una túnica elegante, y cuando recibe la se más menos al de la gmara, sonríe halagador. Controlador de la misión hola, chicos. Me alegra recibir tu mensaje. Deducimos del retraso de 10 a más menos en las comunicaciones que está aproximadamente a 18 parsecs de distancia. Escribanos Mese a menudo, ¿no? Lamento enterarme de todos los fallos de funcionamiento, y realmente lamento enterarme de la muerte del comandante Padel. Hubo una semana de luto en toda la tierra. Las banderas estaban a media hasta. Ahora, odio enviar malas noticias cuando ustedes estén allá arriba haciendo un gran trabajo, pero surgió algo, y todos sentimos que ustedes deberán saberlo. Nuestra computadora de simulación y de sistemas ha predicho que para cuando le llegue este mensaje, es decir, en unos 10 a más menos os, habrá una falla en uno de los sistemas vitales de su nave. El mal funcionamiento ocurrirá en papeles de fusiles, mero de sistema E18, -02 46. Puedes ver tu copyright. Problema será esto si no lo atrapas a tiempo. Ahora lo que debes hacer es esto. Primero, no, repito, no intente ajustar el sistema manualmente. Segundo, interiores, sala de ordenadores. La sala es oscura y espeluznante, filas de luces que parparean tenuemente y el zumbido de la maquinaria de refrigeración tiene por aire. Tal vez sentado frente a una pantalla brillante. Presiona varios botones y la pantalla cobra vida. Aparece una sección transversal esquemática del barco en líneas verdes brillantes. Talvi presiona Mese botones y la pantalla muestra los niveles o la nave. Finalmente muestra el nivel 6. Hay una pequeña más menos a luz roja parpadeando en la esclusa de aire de emergencia. Talvi presiona otro botón. La esclusa de aire de emergencia se ampla 15 veces hasta que llena la pantalla. La luz roja parpadea en una pequeña más menos a etiquetada Communications Laser 17. Talvi toma un micrófono. Talvi Teniente Dolitle, Adku. Talvi. Teniente. Dolittle sobre, filtro, Talvi, copyright es. Talvi siento interrumpir su almuerzo, sé más menos or, pero estoy en la sala de ordenadores y creo que he localizado la verá. El SNR muestra que se trata de algún e tipo de falla en el ser de comunicaciones, junto a la exclusa de aire de emergencia. No puedo identificarlo exactamente, pero voy a bajar con un traje estelar y tratar copyright de encontrarlo. Interior, cocina le suena bien, Talvi. Absame si surge algo importante. le cuelga el micrófono. Boiler por Q, copyright Talvi nunca come a con el resto de nosotros. Dolittle simplemente le gusta estar en la pula, eso es todo. Caldera parece estar pensando. Frunce el C más o, oh, mira de Dolitle. Caldera Cuele es el primer nombre de Talvin? le piensa en ello, y una extra más menosa expresión cruza su rostro. le Cuele es mi primer nombre. Interior, sala de control primer plano, controlador de misiones de pantalla de televisión, luego volver a parchear el canal 12 y sellar todas las placas. No te metas con eso y deberá funcionar bien. Me alegro de que hayamos pillado esto antes de que sucediera algo grave. Sigan con el buen trabajo, hombres. Su imagen se desvanece y es reemplazada por el mensaje. Fin comunicación e. Toma completa. Sala de control. Las luces parpadean pacíficamente en la habitación evacada. Espera por un momento. Exterior. Universo. Zoom lento hacia un sistema solar. La estrella oscura es suspendida en el marco. Un túlo aparece brevemente. Interior de la nebulosa del velo. Sala de control. Una pantalla brillante muestra un esquema de planeta girando debajo. Boiler lo mira fijamente, sonriendo. Caldera, Estella. Definitivamente Mese del 99% de probabilidad de que el planeta se desvíe de su órbita normal en otras 12.000 rotaciones. Girar en espiral hacia su sol, y pinback eventual supernova. Dolidle buen material. Vamos a vaporizarlo. Pinback golpea botones. Pinback sistemas de va de bombas operativos. Exterior, bomba y bomba 20 desciende pesadamente fuera de la nave. Interior, sala de control de de cerradura a prueba de fallas. Pinback gira la llave. Pinback a prueba de fallas en la cerradura. Cuatro minutos para caer, 22 minutos para la detonación. Habla el sargento Pinback llamando a la bomba 20. ¿Me bomba? Exterior, bomba y bomba 20, bomba 20 al sargento Pinback. Roger, Teleo, leo, continúa. Interior, la magma de la escalera de aire de emergencia recorre lentamente las paredes de acero cromado de la esclusa de aire de emergencia para revelar a Calvi con un traje estelar. Lo usa solo como protección contra una posible despresurización y, por lo tanto, no usa Jetpack. Lleva un juego de herramientas y da vueltas lentamente alrededor de la esclusa. Voz grabada Estése ahora en la esclusa de aire de emergencia. Recuerde que la puerta de superficie se puede abrir sin despresurización previa, más, que asegúrese de usar su traje estelar en todo momento. Gracias por observar todas las precauciones de seguridad. Talvi se detiene frente al eje el ser 17. La cubierta de la placa del eje del ser cuelga suelta. Parece estar quemado. Talvi se acerca y deja su caja de herramientas. Enciende la radio de su casco. Talvia, Teniente Dolittle. Se más menos or. Interior, sala de control Dolittle de SH, Talvi, no me molestes ahora. Interior, bloqueo de aire de emergencia Talvia, bueno, creo que he encontrado el mal funcionamiento, se más menos or. Estoy en la esclusa de aire de emergencia, interior, sala de control Dolittle ahora no. Talvi, sobre, filtro, bueno, estoy en la esclusa de aire de emergencia y, haz clic. Dolittle apaga la alnea de radio de Talvi. Pinback 120 segundos para caer. Bomba, has revisado tu blindaje de energía de uridio platino. Exterior, y Bomb 20 funciona positiva de protección de energía. Interior, pinback sala de control. ¿Recuerdas la hora de la detonación? Exterior, y Bomb 2, detonación en 20 minutos. Interior, pinback de la sala de control correcto, eso sincroniza a Q. Vale, bomba, remate. Exterior, y Bomb 20 armado. Interior. Bloqueo de aire de emergencia. Talvi se para frente al eje del ser, tratando de comunicarse con Dolittle en la radio de su casco. Talviola. Teniente Dolittle. Hola. Silencio. Con mucho cuidado, Talvi se acerca para tocar la cubierta de la placa que cuelga en el eje del ser. Lo empuja y cae al suelo de la cerradura con un can voz grabada el ser de comunicaciones punto 17 que monitorea los copyrights de información y los sistemas de va de bombas ahora se ha activado y cambiará un modo de prueba sin mira cerca de la puerta de superficie ver que la celda receptora de paralaje se ha activado se abre un pequeño más menos o orificio triangular en la pared opuesta y una celda fotosensible gira hasta su posicione voz grabada el ser ahora se energiza man copyright ha alejado de la trayectoria de la az. Talby retrocede rápidamente. Las luces de la esclusa de aire se atenan y, Atenani, con un zumbido agudo, un rayo de luz rub delgado como un piz pulsa a trap 0 S de la esclava, desde el eje del ser hasta la celda receptora. Voz grabada comunicaciones láser 17 está ahora en prueba. Bajo ninguna circunstancia entré en la trayectoria de Laz. Gracias por observar todas las precauciones de seguridad. Interior, pinback sala de control todo suena bien, bomba. Te dejar copyright en 60 segundos. Buena suerte. Exterior, bomb, by bomb. Dos gracias. Interior, caldera de la sala de control. Quantum está arriba 35. Dolittle, lo mismo la Q. Interior, bloqueo de aire de emergencia. Talvi se agacha junto al eje del ser, mirando cuidadosamente Messi del rayo rojo que zumba. Talvi Dolittle, Dolittle. Si estés allí, intentar copyright ajustar el interruptor de se más menos al del ser. Silencio. Talvi, continúa, bueno, Aku, va, saca una herramienta larga del juego de herramientas. Lentamente, con un cuidado agonizante, inserta la herramienta en el eje del ser, evitando cuidadosamente el rayo. Coloca la herramienta en la base del ser y comienza lentamente a hacer un ajuste. Hay un destello de luz cegador. Talvi deja caer la herramienta y se tambalea hacia atrás agarrando su placa frontal. Talvi, mis ojos. Voz grabada, atención. Atención. Él será fallado. Bajo ninguna circunstancia entré en la trayectoria del haz. Hacerlo causar inmediato, tal y tropieza con la vida. Hay una explosión sorda. Exterior, bomba y hay un destello en la parte inferior de la bomba 20, una explosión repentina. Las luces blip furiosly en la bomba. Interior, pinback de la sala de control comienza la secuencia principal. Marque en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, drop. Suena una bocina. Los hombres se sientan. Dolidle tengo una cada negativa. La bomba toda va este en la lava de bombas. Int -in de nuevo, pinback. Pinback reinicia su panel. El bocinazo se detiene. Pinback marque en 5, 4, 3, 2, 1, top. Hong Kong Kong, a, cada negativa. Los hombres se miran en silencio durante un largo momento. Simultáneamente comienzan a presionar botones. Dolittle recanaliza todos los recopilates de seguridad, caldera, cierres cunticos abiertos, algodene, disyuntores abiertos, dolittle, quitar el repelente de la transmisión de empuje, algodene, canales autópticos abiertos, dolittle, observaciones. Pinback 5, 4, 3, 2, 1, suelta, suelta, suelta. Hay una pausa muy larga. Caldera sentado ahí. Est sentado ahí. Exterior, bomba y la bomba 20 cuelga debajo del barco, esperando. Interior, esclava de aire de emergencia tal villace inconsciente en el suelo de la esclusa. Interior, sala de control en los rostros de los hombres con tensa ansiedad. le habla el teniente le llamando a la bomba 20. Repito la orden anterior, debes desarmarte y regresar inmediatamente a la bahía de bombas. ¿Lo entiendes? Bomba 20, fin, estoy programado para detonar en 14 minutos y 30 segundos. La detonación ocurrirá a la hora programada. Dolittle Bomba, habla Dolittle. No debe detonar, repito, no debe detonar en la va de bombas. Desrúmate a ti mismo. Esta es una orden. Exterior, Bomba y Bomba 20 leleo, le leo, Teniente Dolittle, pero estoy programado para detonar en 14 minutos. La detonación ocurrirá a la hora programada. Interior, sala de control, pinback 14 minutos para la detonación. Los hombres se miran el uno al otro. Voz grabada: atención. Atención. La bomba ha fallado. Los amortiguadores autócticos han entrado en vigor y limitaré la explosión a un rea de una milla de dimetro. N Gase en contacto con el control de la misión y espere e instrucciones. Gracias por observar todas las precauciones de seguridad. Pausa. Dolid lo hay una cosa que hacer. Tendré copyright que preguntarle al comandante Pangel. Tendré copyright que preguntarle qué copyright hacer. Interior, cuarto del congelador Dolid le baja por una escalera hasta el cuarto congelador de color azul helado. Las paredes estén cubiertas de escarcha y la niebla flota en el aire. Se pone un par de guantes aislantes y se acerca a la puerta de un congelador pesado. En la puerta hay un letrero. Compartimento congelador Crioxerónico Precaucione Cero Absoluto abre la puerta. El comandante Powell está encerrado en el congelador en un estado de amonaco congelado posterior a la muerte. Alambres y electrodos estén unidos a su cabeza. Dolittle toma un micrófono de una consola en el congelador. Acciona un interruptor y habla por el micrófono. Dolittle comandante Powell. Comandante Powell, Aku, Dolittle. ¿Puedes leerme? Un crujido de estica proviene de la rejilla de un altavoz, junto con el murrimiento cerovil de la voz del comandante Powell. Powell, Mufirublu Ringpinfropal, Pinfropal, Dolitle juguetea con el control de volumen, tratando de hacer audible la voz del comandante Powell. Dolitle, comandante Powell, Aku, Dolitle. Ah, ha surgido algo serio, se más menos or, y tengo que preguntarle algo. Powell, muy copyright vilmente, me alegro de que hayas venido a hablar conmigo, Dolitle. Ha pasado tanto tiempo desde que alguien ha venido a hablar conmigo. Dolittle comandante, se más menos or, tenemos un gran problema. Ver, la bomba de la nebulosa del velo, la bomba número 20, está atascada. No caer de la va de bombas. Texto generado por textos en espamas menos sol.